La confrontación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Cárteles Unidos por el control del estado de Michoacán no tiene tregua. Villa Victoria se ha convertido en un pueblo fantasma. Desde el alcalde de Chiniquila, Rubén Darío Larios Mendoza, hasta funcionarios, el resto del cabildo y personal administrativo huyeron de ese municipio del estado de Michoacán debido a los ataques perpetrados desde hace unos meses por grupos armados, informó La Silla Rota. Este municipio pasó de ser Chiniquila del Oro a un pueblo fantasma, ya que además, la mayoría de los habitantes también abandonaron el pueblo, informó el medio antes referido citando el testimonio de un poblador. En videos difundidos por La Silla Rota, uno de los habitantes de Villa Victoria describió las condiciones en las que se encuentra ese pueblo ubicado en los límites de Michoacán con el estado de Colima. Solo, ni un alma. Ni un alma se ve aquí. Chiniquila. Así es como luce nuestra secundaria federal. Sola, deshabitada. No hay un alma. Casas cerradas con candados. Ahí está, candados. Deshabitadas nuestras casas. Así es como luce. Todo cerrado, no hay doctores ni enfermeras, estamos totalmente solos. Está bloqueado todo. El poblador recorre el edificio que alberga la presidencia municipal, inmueble que está completamente vacío desde hace varios días. Esta es nuestra comandancia de la policía municipal donde está deshabitada, dice el poblador en otro de los videos, en donde además añade que los policías municipales también huyeron del pueblo. No aguantaron la presión del Cártel Jalisco. Como puede ver, este es nuestro palacio. Nuestro palacio. Aquí la oficina del oficial mayor. Todo está laqueado. Está deshabitada. Esta es la oficina de nuestra síndica. También huyó por la violencia. Todo está cerrado. Esta es nuestra comandancia de policía municipal, donde está deshabitada. Los policías municipales huyeron del pueblo. No aguantaron la presión del Cártel Jalisco. Los amenazaron. Y la verdad eran muy pocos, por eso decidieron irse. Si se fue el presidente municipal, imagínense qué iban a estar haciendo los municipales. Esta es la oficina del presidente. Como puede ver, aquí hay impactos de bala en su oficina. Aquí estaban otros impactos de bala por parte del Jalisco. Hay impactos de bala. Todo aquí. Aquí en la oficina de nuestro actual presidente, Rubén Larios, presidente aquí de Chiniquila, abandonado. Aquí está su escritorio, todo está abandonado.
el apoyo del gobernador ni del presidente de la República. Así es nuestra fachada que tenemos de nuestra presidencia. Resanaduras de impactos de bala. Así se encuentra nuestro palacio municipal. Como pueden observar, puros impactos de bala por parte del cártel Jalisco. Sola, abandonada, es una situación muy, muy mala aquí. Como pueden ver, todo está escueto. No hay misa, no hay clases, no hay doctores en el municipio. Todo está cerrado, ni una persona en la calle. El servicio que teníamos nosotros por parte de... era un cajero. Y decidieron quitarlo por la inseguridad que se vive aquí en el municipio. Como pueden ver ustedes, aquí hay impactos de bala. Ya la verdad, pues no sabemos qué... en qué vaya a parar todo esto. La verdad es muy aterradora esta situación que se está viviendo aquí en nuestro municipio. Ojalá el presidente de la República nos ayude pronto, porque ahora sí, desde Chinicuila del Oro es un pueblo fantasma. Medios locales informaron que la cabecera municipal prácticamente se encuentra incomunicada, ya que solamente uno de los tres accesos está libre. Citan que tras la incursión de un grupo armado que irrumpió durante la madrugada en días recientes, señalados como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, y balearon las fachadas de dos viviendas, presuntos integrantes de Cárteles Unidos, bloquearon los tres accesos a la comunidad, y solamente permiten el tránsito, el que va hacia Aquila, por Los Laureles. Villa Victoria es una pequeña localidad de poco más de 1000 habitantes, limitan a varios kilómetros con el estado de Colima, y se ubica a unos 12 kilómetros de la carretera Aquila-Cualcomán, Tepalcatepec, Buenavista, Apatzingán. De acuerdo a publicaciones en redes sociales de habitantes de Villa Victoria, viven en incertidumbre y zozobra porque no saben en qué momento pueden ser víctimas de la delincuencia. Ante la salida de los policías locales, la seguridad está a cargo de la Guardia Nacional y Policía Michoacán.